Buenos días. El presente documento y esta presentación hablarán acerca de las normas ISO, básicamente la norma ISO 9004, enfocada en una institución educativa. En este caso vamos a hablar acerca de la Universidad Estatal a Distancia. La Universidad Estatal a Distancia, que es una universidad pública, la cual tiene estándares ya establecidos y que a lo largo del tiempo ha logrado mejorar los estándares de calidad, incluso algunas de sus carreras o algunas de sus cátedras ya están certificadas en lo que es la ISO 9000, 9001 y creo que la 9004. Sin embargo, en esta gestión de calidad siempre se ha buscado que la mayor parte o la mayor cantidad de escuelas logren estar certificadas para que la gestión de calidad sea la óptima. En este caso, este documento va a ser presentado por los compañeros Gustavo Moreira, Melissa Villalobos, Diego Romero, William Vargas y un servidor, Roberto Salas. Como hemos estado hablando, uno de los propósitos de este trabajo es analizar o es relacionar las normas ISO con el trabajo que hace la UNED en sus diferentes carreras. Se trató de hacer de la forma más resumida, sin embargo, como esta estructura es tan grande, hay elementos de explicativos que se convierten como muy complejos. El principal que vamos a empezar a hablar es acerca de la gestión de calidad y la organización del sistema. La UNED, tiene una estructura organizativa muy compleja. Sin embargo, está estructurada de manera tal que desde la rectoría hasta los niveles más bajos o los niveles inferiores, pueda tener una gestión de control de calidad óptima. Por ejemplo, se basa en una asamblea universitaria, luego pasa por un consejo universitario y así hasta llegar a lo que son las vicerrectorías académicas, que serían cada una de de los grandes cúmulos de unidades que conforman la parte operativa. Los recursos humanos, cuando hablamos de los recursos humanos, hablamos de el perfil de los docentes de la UNED. Y los perfiles de los docentes de la UNED, básicamente, y los más importantes en los que más se trabajan son en lo que es la docencia y la selección de la docencia. Los docentes, por lo general, son seleccionados por las mismas cátedras o las mismas escuelas, que son las que envían los perfiles hacia la vicerrectoría o hacia las unidades académicas a las escuelas, y esas son los que son seleccionados. El personal de planta es un personal que está en propiedad y también está el personal que se encarga de las tutorías y el profesorado, que son contratados, son personal interino, pero que guardan un perfil básico, que son escogidos por los encargados de cátedra o los directores de carrera. ¿Qué se busca? Se busca que se tenga una única metodología de enseñanza a distancia, que se busque un buen desempeño del estudiantado, ya que es a distancia en la mayor cantidad, y que el desempeño del docente sea evaluado, pero que no sea evaluado de una forma sumativa, sino que sea evaluado en una forma formativa. En cuanto a la gestión, existen procesos de evaluación estandarizados, los cuales están en cada cátedra. El encargado de cátedra es el que evalúa a los tutores y a los profesores. El director de carrera o el director, por ejemplo, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades es el que evalúa o el que termina de hacer la evaluación tanto de los coordinadores de carrera como de los docentes. Esa sería la parte con respecto a lo que hablamos de perfil de recursos humanos y lo que es la organización general de la Universidad Estatal a Distancia. Bueno, yo les voy a hablar del perfil de calidad en el mercado y el perfil de calidad en la extensión docente con respecto a la UNED y el ISO 9000. Con respecto al perfil de calidad en el mercado, lo que vamos a buscar es
aquellos procesos y los impactos observados que se han producido a partir de la implementación de ese proceso por medio del análisis que se efectúa, directa o indirectamente, y que presenta un impacto directo en el trabajo o en la forma en la que trabaja la institución educativa. Con respecto a la UNED, encontramos que tiene el Instituto de Gestión de la Calidad Académica, que lo que busca este instituto es investigar, orientar la gestión de calidad en la educación superior en el ámbito institucional y coordinar alianzas con redes nacionales e internacionales. Es importante mencionar que esta instancia de la UNED cuenta con cuatro áreas, que es la autoevaluación, la investigación, la evaluación académica y la extensión y divulgación. Ahora bien, las normas ISO 9000, y aquí vamos a hablar también de la 9004, en sus inicios no fue creada pensando ni diseñada pensando en el proceso educativo. Sin embargo, hay algunos principios claves que establece el ISO 9001 que deberán o que se deberían imponer en los centros educativos. En algunos de estos podemos hablar del enfoque en la mejora continua, en la gestión y evaluación del talento humano, la promoción de comunicación e información efectiva, formación como fundamento del cambio, pero cuando hablamos de formación, hablamos como crear esta anuencia del educador a buscar esta formación y no pensar que es que el Ministerio de Educación Pública es el que lo tiene que estar formando siempre, porque en este momento estamos bajo esa línea, ¿verdad? Como que el educador que trabaja bajo el Ministerio de Educación cree que todo lo que debe aprender nuevo para mantenerse al día lo debe hacer a través, debe ser el Ministerio de Educación el que se lo debe otorgar y tenemos que salir de esa mentalidad. También vamos a hablar de los enfoques, bueno, vamos a encontrar el enfoque basado en la gestión por procesos y la prevención como base de la gestión educativa y la promoción de la cultura basada en el mejoramiento continuo. La satisfacción de necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de familia. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando por medio del perfil de calidad en el mercado? Lo que estamos buscando es la satisfacción y el educador tiene que ver al estudiante como, podríamos pensar, como su cliente. A veces se va por esta línea de que no queremos ver al estudiante como un cliente, pero lo es, lo es. Si nosotros estamos hablando de la educación universitaria, sea privada o pública, al final de cuentas hay que pagar un porcentaje por esa educación. Y el cliente es el estudiante. Y de ahí también algunas otras ramas, dependiendo de con cuáles departamentos trabajemos y que dependan de nosotros a crear ese tipo de dependencias, vamos a ver eso como una relación de cliente. Entonces buscamos, o el ISO 9001, 9004 y 9000 está buscando que se integre esa relación de perfil de calidad dentro del mercadeo de las instituciones. Ahora, si hablamos del perfil de calidad de la extensión docente, bueno, hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso vamos a hablar del TIC, del TIC, que han provocado cambios drásticos en un tiempo relativamente corto. Lo podemos ver si hablamos hoy del COVID-19, donde todos nos vimos forzados a empezar a llevar nuestras clases por medio de la virtualidad y de tratar de acomodarnos en ese proceso. Y si vemos mucha diferencia entre los profesores que están acostumbrados a dar clases por medio del sistema virtual y aquellos que no y que se tuvieron que adaptar al proceso. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es cuando usted no se adapta bien o no conoce herramientas para adaptarse. Entonces, el docente debe tener la capacidad de entender esta nueva era en la que vivimos. Las normas ISO 9004 garantizan que el sistema de calidad es capaz de cumplir con los requisitos y los estándares más exigentes demandados por el mercado y avanzar por la senda de la excelencia y la mejora continua. Entonces, los docentes están en la posición de poder adaptarse y conocer estos nuevos productos, ¿verdad? Hablamos nuevamente de que los educadores deben alejarse de la idea de que el Ministerio de Educación Pública está en obligación de capacitarlos a todos, porque ese no es el punto. Un docente debería
empezar a investigar estas herramientas de virtualidad y poder manejarlas sin necesidad de que venga el Ministerio de Educación y les enseñe. Más bien, el mismo educador debería convertirse en un facilitador y tener esa capacidad de innovar. Después hablamos a nivel de la UNED. La UNED tiene una evaluación sobre la estructura funcional y gestión de la Dirección de Extensión Universitaria y ellos evalúan cómo se ve la participación de la UNED a nivel tanto estudiantil como de la comunidad. Y estas son las cosas que han encontrado. Se les pide una participación más activa a nivel comunitario, que también debe haber una vinculación entre investigación, extensión y docencia. Pasa mucho, ¿verdad? Este desconecte entre la investigación y la extensión y todo lo que hacen esas otras áreas y el docente. El docente tiende a encasillarse a trabajar solo y esto es algo que el docente tiene que empezar a dejar ir, compartir conocimientos y trabajar de la mano con otros departamentos. Se habla también de la regionalización como una estrategia de pertinencia e impacto. Más que todo porque buscaría las necesidades de la comunidad y enfocaría las carreras a esas necesidades de la zona. Y después la vinculación de la universidad al sector productivo, ¿verdad? Que es donde queremos que la universidad se involucre en el sector productivo de la comunidad. Si hablamos en el lado de Alajuela, que se involucre en el área agrícola, pensando, digamos, en mangos. O si nos vamos al área de Punta Arenas, en el área pesquera. El ISO 9000 busca una integración de la comunidad y el sistema educativo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos ver en estos dos perfiles, en el perfil de calidad en el mercadeo y el perfil de calidad en la extensión. Espero que esto les haya dado una idea más o menos de qué es lo que cubre el ISO 9000, 9001 y 9004 a nivel de estos dos perfiles. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco del perfil de calidad en la concepción y diseño del plan de desarrollo curricular. Bueno, en el NAUNED, el plan de estudios es un documento de carácter oficial que contempla una serie de elementos establecidos por las normativas. Ahora bien, esto no solo lo vamos a aplicar a la UNED, ¿verdad? Esto aplica generalmente a cualquier institución educativa y cualquier documento que nosotros presentemos. Como nos ha explicado la profesora en evaluación, es un documento legal. En la UNED, como mínimo, todo documento de esta naturaleza debe tener lo siguiente: la justificación, la fundamentación teórica, metodológica de la carrera o programa. La caracterización del campo de acción del futuro graduado, o sea, en el área que se va a desempeñar, las metas de formación y objetivos de la carrera, los requisitos de entrada, el perfil académico profesional del graduado o el perfil de salida, la malla y la estructura curricular, los recursos y estrategias didácticas que se van a utilizar en el curso. Y la descripción de las asignaturas o de los cursos en caso de ser programa de la dirección de extensión, las recomendaciones para la administración y la evaluación de la carrera o el programa, y otros requisitos que en su asesoría señale el programa de apoyo curricular y evaluación del aprendizaje. Esto ellos lo tienen que meter en el sistema o llevarlo a la administración lo va a evaluar y si ellos piden extra requisitos, pues estos requisitos se deben entregar. A nivel de la creación de este del plan de desarrollo curricular, se deben diseñar planes de estudios. También estamos en la obligación de conocer y entender las diferentes demandas, las tendencias, las características de la sociedad donde se va a insertar el futuro graduado. Las carreras que se insertan deben ir en paralelo a las necesidades de la región, como hablábamos en el rubro anterior. No podemos pensar que las necesidades de la GAM van a ser exactamente las mismas necesidades de, por ejemplo, Limón o de la zona pacífica. Estamos buscando algo que vaya en pos de las necesidades de la comunidad y estas carreras que se van a integrar deben llenar esas necesidades. Aparte, podemos hablar de que vamos a generar un plan y a desarrollar un currículum para un curso basado en una carrera que sea realmente
de utilidad para la zona o para la región. Ahora, según el MESEC, en la asesoría curricular, los gestores administrativos procuran que el personal reciba la asesoría necesaria en su disciplina para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación y su desempeño profesional. Esto usualmente en la función docente. Pero volvemos a tocar el tema anterior. No podemos seguir pensando que el Ministerio de Educación está en la obligación de capacitarnos. Nosotros nos debemos capacitar. Si estamos dando una tecnología, pues deberíamos conocer de los productos, de las máquinas, de los elementos que se utilizan para esas nuevas, para la elaboración de ese producto. Y deberíamos estar capacitados para poder explicarle a un estudiante cómo se utilizan. No debe ser solo en la palabra, debe ser también en la práctica. El docente enfrenta una situación muy difícil porque tiene que saber un poco de todo, ¿verdad? Pero en este caso es sumamente necesario, especialmente si estamos sacando nuevos empleados al sistema laboral. Y el sistema laboral el día de hoy es sumamente difícil y complejo. Entonces debemos sacar personas que tengan la capacidad de elaborar trabajar bien en relación a las carreras que tienen. Además, como leemos aquí, la UNED se establece que la fundamentación curricular de un plan de estudios posibilita la comprensión de las intencionalidades y de las expectativas a las que corresponde o responde la formación profesional en una carrera. Entonces, el documento básicamente lo que nos va a explicar es todas esas características y las intenciones que se tienen para la formación de un profesional en la carrera, y así se van a justificar los cursos que se van a dar, y todo esto tiene una estructura que se debe respetar. Además, que esto va de la mano con los perfiles de calidad del ISO 9001, donde también siempre va a existir el 9000 y el 9004. También siempre va a existir la capacidad de mejora y vamos a mejorar haciéndonos haciendo esa reevaluación del curso que se está dando en cierta cantidad de periodo para poder buscar las áreas de mejora del mismo. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gustavo. Como todos ya me conocen, esta es la entrega de uno de los últimos videos que hacemos en este cuatrimestre después de un largo recorrido de esta crisis de la pandemia. Espero que se encuentren bien y espero ser claro y conciso en mi explicación sobre las normas ISO 9004 aplicadas a la Universidad Estatal a Distancia. Bueno, mi participación. Les voy a tener que hablar un poco del perfil de la calidad en la recepción de la información de los alumnos. Bueno, este es uno de los puntos altos que posee esta universidad. Bueno, les voy a dar cómo está dividida esta oficina. Bueno, está dividida en oficina de registro y administración estudiantil, que a su vez está subdividida en la parte de matrícula, admisión y graduaciones. Ok, ellas tienen como labor confeccionar expedientes individual de cada estudiante y además de tener un historial académico de todos los cursos y todo lo que sucede en la labor educativa de los estudiantes que están en este. Ok, tienen como cuatro funciones: admisión y matrícula. Otra función que tienen también es reconocimiento de diplomas y estudios, gestión del historial y otra parte también son las preguntas frecuentes. Como sabemos, la recepción de información de los alumnos es una de las partes altas de esta universidad que ya tiene bastantes años en el país. Cada año hay admisiones. Las admisiones se hacen por medio de un padrón y cada carrera, cada una de las múltiples carreras tiene diferentes requisitos. No les nombraré los requisitos porque son muchas carreras y varios requisitos. Ahora les voy a hablar del perfil de recursos materiales. Bueno, para mi concepto y mi análisis, es una de las universidades más ricas en esta temática, porque producen mucho material didáctico en su editorial UNED, como todos hemos visto y hemos utilizado. Entonces, ellos están produciendo
cinco tipos de materiales. Okay. El material número uno son las unidades didácticas. ¿Cuándo se producen unidades didácticas? Cuando los contenidos de los cursos están desactualizados, y esto tiene una duración aproximadamente de un año a año y medio. ¿Qué otro recurso material se hace? Bueno, se hace material complementario. Esto es cuando el contenido de algún material que ellos utilizan no abarca el total de los contenidos de ese curso específico. Entonces se hace material complementario. Tiene una duración de 2 cuatrimestres. También ellos hacen guías de estudio. Las guías de estudio tienen la duración de un cuatrimestre. También realizan muchas antologías, que es las utilizan cuando ellos quieren contractar con varios autores o tienen varias visiones de una temática. Vean que, como les he estado mencionando, son muy ricos en el material didáctico y muchas universidades utilizan material UNED. También hacen manuales de laboratorio. Los manuales de laboratorio se utilizan cuando el diseño de cu curricular se ha desactualizado, dura 2 cuatrimestres, o cuando no pueden complementar con los manuales de laboratorio producidos por la UCR. Entonces, en el perfil de recursos materiales, también eso es uno de los puntos altos. Y si le hacemos un ISO verdadero a esta universidad, creo que va a salir ventajosa. Ok. También tenemos uno de los puntos que no hemos podido contratar con certeza, es el perfil del control del proceso en la entrega del docente. Es por ello que en el material que hemos escrito, hemos puesto en proceso, es un punto por mejorar. Podría ser que por la situación que está pasando el país, no pudimos apersonarnos e investigar esta temática directamente, pero lo hemos puesto como uno de los puntos por mejorar, perdón. Perfil y control en el proceso del servicio administrativo, ese sí lo tienen bastante claro. El proceso administrativo, para ellos utilizan un manual que es un instrumento técnico normativo con carácter legal. Ok, entonces, dentro de este instrumento técnico tenemos el estrato ocupacional que viene a explicar los diferentes puestos. También tenemos otro punto que viene a explicar la naturaleza, que es la acción donde se desarrolla el puesto. También tenemos cuáles son las funciones para esos puestos. Tenemos otro punto que habla la responsabilidad según el puesto, o sea, el grado de compromiso, tareas, valores, actividades. Tenemos otro punto que habla sobre la supervisión, que es las instrucciones cuando se evalúan esos puestos. Dentro de estos puestos de servicio administrativo tenemos el soporte administrativo, tenemos auxiliares, tenemos técnicos y tenemos asistentes. Entonces, como les he mencionado, todo esto tiene un soporte legal que clarifica las funciones y las obligaciones de cada uno de los puestos que se desarrollan en esta universidad. Aplicando las normas ISO, me parece que tienen bastante claro cómo dar un servicio de calidad. Espero que les haya quedado claro las normas ISO en los cuatro puntos que he intentado darme a explicar. Si no, estamos atentos para las preguntas que vengan. Muchísimas gracias y se despide de ustedes, Gustavo Moreira. Ok, vamos a hablar ahorita del perfil de análisis y evaluación entrega docencia. Para esta parte nos basaremos en el manual de gestión del desempeño para el personal de la Universidad Estatal a Distancia y este documento fue un acuerdo del Consejo Universitario, específicamente del año 2013, pero una revisión en el 2018. La evaluación, en este mismo dice que la evaluación de su personal es parte del estatuto de personal. En el capítulo 10 habla de la obligatoriedad de la evaluación al personal que se encuentra nombrado a plazo fijo o en propiedad,
Además, siguiendo los lineamientos de la Ley General de Administración Pública, el proceso de evaluación se compone en varias fases, ¿verdad? La fase 1 es la planificación del desempeño, la fase 2 es la aplicación de la evaluación, la fase 3 de los recursos, la fase 4, procesamiento, análisis y generación de entrega de los resultados. La fase 6 es el establecimiento de las acciones de mejora. Entonces, comenzando para los profesores, ellos tienen tres categorías de profesor, que sería el profesor universitario designado como encargado de programa, el profesor universitario encargado como de cátedra y el profesor universitario designado como tutor. Este último es el que más evaluación tiene porque es el que le tocan hacer más cosas, el curso, los materiales didácticos, etcétera, etcétera. Los otros son más como administrativos de cátedra. Después, en el perfil de análisis de servicio administrativo, igual como vemos ahí en la investigación que hicimos, hay diferentes rubros, ¿verdad? A evaluar. Cada uno de los profesionales tiene una evaluación distinta, ¿verdad? Pero todos estos depende a su cargo, a su desempeño. Esa es la evaluación en la que ellos tienen. Entonces, tenemos primero el profesional administrativo universitario, el coordinador administrativo universitario, el coordinador de producción editorial A, coordinador de producción editorial B, el editor filólogo, el productor de diseño gráfico y el técnico en servicios informáticos. Entonces, todos estos tienen igual, según su labor, tiene un, ahí en el documento podemos ver unas tablas, ¿verdad? Y esas tablas tienen, vienen del 0 al 100%, ¿verdad? Y cada uno de los rubros tienen que ir completando cada uno de los rubros y con eso consiguen una nota, ¿verdad? Ahora, en el perfil de atención, asistencia de usuario e información, hay demasiada información. La unidad, por ser una universidad estatal y además por ser a distancia, todo lo tiene en su página web. Hay demasiados PDFs, todos ellos lo suben como PDF, y como artículos, como documentación, etcétera, etcétera. Digamos, para los estudiantes en sí, ellos pueden realizar todos los trámites y consultas de graduación, solicitud de certificaciones, solicitud de constancias de estudiantes matriculados y para la Caja Costarricense del Seguro Social, todo esto se hace online. Trámite de reconocimiento de estudios, solicitud de apelaciones para diferentes instrumentos de evaluación, pago de aranceles, trámite de ingresos a carrera, fechas límites para solicitar el trabajo final de graduación y prácticas profesionales, información de matrícula ordinaria, semestral y suficiencia, requisitos de la beca de CONARE, información correspondiente dirigida al estudiante, solicitud de facturas pro forma y también ya para en sí para los estudiantes se cuenta con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil con la que cuentan todas las universidades públicas y esta se caracteriza por fomentar el desarrollo integral de la población estudiantil. Nos encontramos también con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que a su vez se divide en la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil, la Oficina de Registro y de Administración Estudiantil, la Oficina de Atención Socioeconómica y la Oficina de Promoción Estudiantil. Buenas tardes. Con respecto al tema de perfil de atención y asistencia del usuario de extensión docente, cabe resaltar que el cliente externo de la universidad, por decirlo así, en un modelo organizacional, en este caso educativo de la UNED, es toda la población estudiantil, por lo cual hay procesos de evaluación de mejora continua que se han dado con los años desde la creación de la UNED en el siglo XX hasta la impronta de la generación digital de propiamente la cuarta revolución industrial del siglo XXI.
Hay un perfil de acciones correctivas y mejora de calidad en entrega y los procesos de entrega de la docencia. Esto incluye planes constantes de autoevaluación, lineamientos de investigación, coordinación y homogenización de prácticas adecuadas de docencia y mediación pedagógica con un acceso contextualizado a las distintas regiones a las que se quiere llegar. Por ejemplo, programas, carreras, instructivos, líneas de intervención según el público meta. El objetivo final es tener un posicionamiento en el mercado y también en la educación costarricense a nivel interno, a nivel nacional y a nivel internacional, que la UNED sea reconocida como una entidad de calidad, de gestión de seres humanos integrales y capaces de formar parte de la nueva revolución industrial. En cuanto al perfil de normalización de la UNED tal cual, primero tenemos que identificar el entorno. El entorno está relativizado. En este rubro en particular, responde a normas tanto internas como externas. Cuando hablamos de normas, parámetros, lineamientos éticos internos, hablamos de la ley de la creación de la UNED, hablamos de estatutos y leyes orgánicas propias internas que rigen a la UNED, que velan por el cumplimiento de sus estándares y parámetros de calidad para que el producto que se le devuelva a los estudiantes y sobre el cual trabajen tanto personal administrativo como docente sea adecuado a la calidad que se pregona. Esto es súper importante. La UNED lo divide en varias ramificaciones, por ejemplo, la ley de la creación de la UNED, los programas del órgano interno, los estatutos internos y sus reformas de 2015 al 2019. Sucesivamente tenemos que ver que esto va de la mano con una colaboración interinstitucional, ¿verdad? Por ejemplo, está en observancia de lo que es el MEP, y también actores sociales como el gobierno, que da presupuesto para la ejecución de sus recursos. Insumos materiales, como ya mencionados anteriormente, e insumos intangibles, como el recurso humano, que es el más valioso, tanto el docente como el usuario de la UNED. Asimismo, vamos a ver que los pilares de la normalización de la UNED, para que puedan generar sinergia y movilidad social en torno a la calidad de la educación y su constante evaluación, responden a un proceso holístico de innovación, adaptarse a la cuarta revolución industrial, calidad, ofrecer un producto de calidad final, gestión del conocimiento con base a un control estratégico y también a un apoyo de procesos misionales. Y por último, generar un impacto social que busca un desarrollo de Costa Rica en todas sus regiones y de acuerdo a todas sus necesidades por medio de una formación tanto docente como universitaria pertinente. ¿A través de qué? A través de programas, proyectos y servicios adecuados a las necesidades de cada contexto y microclima sociocultural que representa la diversidad en Costa Rica. Perfil de aplicación de técnicas estadísticas. A manera de resumen, pues se menciona la graficación y la tabulación pues de lo que es estos conceptos en pos de la evaluación de la calidad de la educación. A grosso modo se mencionan factores como perfil de calidad, nivel de cumplimiento y observaciones a mejorar. Los índices que se tomaron en cuenta son política de calidad, objetivo de la institución, organización del sistema, auditorías de calidad, recursos humanos, selección y calificación, motivación, comunicación, investigación, publicidad en el mercado, planificación en diseño curricular, especificaciones en entrega de docencia, previsión y reevaluación del diseño curricular, muy importante, y procedimientos que se deben seguir cuando se presentan diferencias con los alumnos y a causa de una consulta. Estos van a ser valorados en un nivel de cumplimiento de 1, 2, 3 y 4, de lo que es escaso a excelente, por decirlo así. La mejor manera de poder hacer esto plausible es a través de gráficos en modelos de telaraña, donde se va evaluando
o se va analizando, por decirlo así, la expresión de cada uno de estos indicadores, tanto a nivel interno como a nivel de usuario, que serían tanto los estudiantes, pues, como los egresados de la universidad. En fin, se puede decir que la revisión de calidad de la evaluación del modelo de la UNED tal cual está configurado por estatutos y normas internas ajustadas a los requerimientos nacionales y a los más alto, y a los más altos estándares internacionales, por ejemplo, las normas ISO 9000 y 9004, a una constante revisión y también pues a la aplicación de pruebas estadísticas con alto grado de confiabilidad y validez que retroalimentan al personal de la labor docente en la gestión de la calidad y le dan números básicos para poder intervenir en las áreas de mejora y seguir llevando un adecuado trabajo en los puntos fuertes. Muchas gracias. Para seguir con la línea de trabajo y con lo que hemos estado conversando, hay unos aspectos muy importantes que están relacionados con el perfil de los índices y cuadros estadísticos, concepto e interpretación. Este es uno de los aspectos que más con más cuidado se han detallado, ya que se ven desde dos perspectivas. Primero, en la parte de extensión de la universidad, cómo la universidad ayuda en el manejo de las estadísticas, y para eso se tiene un convenio con el INEC, y entonces hay una coordinación. Y hay un convenio con el INEC para estabilizar o estandarizar más bien las normas técnicas en cuanto al manejo de las estadísticas y las técnicas de estadística. Esto es en cuanto a la proyección que tiene la UNED hacia afuera. El otro aspecto que se puede analizar es en cuanto al estudio o a la enseñanza de lo que es la estadística y el manejo de cómo están estandarizados los cuadros estadísticos y todas estas aplicaciones que se utilizan. Cabe mencionar que la Universidad Estatal a Distancia tiene una cátedra que es la cátedra de estadística. La cátedra es de estadística es, por decirlo de una manera, el ente rector en cuanto a cómo las escuelas que brindan servicios a otras escuelas manejan los conceptos y manejan las técnicas estadísticas. Es decir, eso está completamente estandarizado. Se utilizan los mismos cuadros, se utilizan los mismos formatos, los mismos pie de páginas para todas las escuelas. Y esto ya ha sido manejado por el programa de adecuación de servicios estudiantiles, es decir, que son todos los perfiles y toda la organización y todos los documentos que ya están estandarizados para la aplicación de los modelos estadísticos. Cabe mencionar que cuando hablamos de mecanismos o métodos para la evaluación de los contenidos ya para los estudiantes, las rúbricas ya vienen establecidas con cómo se va a evaluar la parte estadística. Y esto es muy sencillo, ya que las matemáticas es de bueno o malo. Entonces son tablas dicotómicas. Y ya las tablas dicotómicas están establecidas como tal. Sin embargo, la parte cualitativa también de los datos, porque hay una parte cualitativa, también está establecida en las rúbricas. Y estos modelos estadísticos están completa y totalmente cuadrados en una concepción ya estándar de los conocimientos. Esto quiere decir que la gestión de calidad referente a lo que es las técnicas estadísticas y la aplicación de los modelos estadísticos en la Universidad Estatal a Distancia ya están establecidos, y en cuanto a una norma, hablando en una norma, por ejemplo, la ISO 9004, no sería difícil estandarizarlo, ya que solo sería hacer ajustes a lo que la norma misma requeriría, porque ya la escuela, ya las, perdón, la universidad, ya a través de la escuela de la cátedra de estadística, o la cátedra, sí, la cátedra de estadística, ya eso lo tiene estandarizado. Ok, buenas noches, compañeros. Esta es una de las últimas conclusiones que hacemos.
ya finalizando el cuatrimestre, vamos a hacer las conclusiones de las normas ISO 9004 aplicadas a la Universidad Estatal a Distancia. Para nuestro grupo, nos hemos llevado una buena imagen de la UNED como universidad aplicando las normas ISO. En la parte de bibliografía, tienen puntos altos porque ¿sabías, Willy, que tienen una editorial y producen muchos libros? Muchas de las universidades utilizan estos libros. Además, en la parte de ingreso de estudiantes, es un punto alto porque lo tienen bien, pero bien estructurado. La contratación del personal, utilizan un escrito legal, de carácter legal, donde vienen las recomendaciones, las funciones, las obligaciones de cada miembro que trabaja para la UNED. ¿A vos qué te pareció este trabajo, Willy? Me pareció bastante interesante. No sabía como toda la estructura organizacional que ellos tenían, ¿verdad? También, sí, me parece que ellos manejan las cosas desde un muy, muy buen nivel. Ellos desde la normativa 2015-2019, tienen como unas buenas prácticas institucionales, pedagógicas y de investigación, ¿verdad? Además, ellos lo hacen abiertamente. Todos los papers de ellos o la información en sí está como muy bien detallada, no solo para la gente que ya está dentro de la UNED, sino para la gente que desea consultar cuestiones de la UNED, ¿verdad? Como podemos ver, la UNED se apega a las normas ISO 9000 y 9004, y estos son principios de calidad internacionales que tratan las necesidades y las expectativas de todas las partes interesadas, pertinentes, y proporciona orientación para la mejora sistemática y continua del desempeño global de la organización. Y eso lo vemos en todas las evaluaciones que ellos hacen al personal, ¿verdad? Que en todo, cada persona, o sea, cada trabajador, ellos se ven expuestos todos los años a una evaluación, ¿verdad? Para medir su desempeño. Entonces siento yo que la UNED tiene como una buena estructura, cumple todas estas normas, tiene diferentes convenios académicos, cooperativo, de investigación con otros lados. O sea, me parece a mí que está muy, muy bien organizado todo. No sé si querés agregar algo más. Que la parte investigativa, como vos lo nombraste, es bastante fuerte y de reputación mundial, y es una de las universidades diferentes que tenemos en Costa Rica. A mí tal vez lo que no me agrada mucho es la parte de interacción, que no hay mucha entre docente y estudiante, pero ese es como el objetivo de la universidad, educar. Claro, claro, que lo han sabido hacer muy bien ellos, o sea, se han posicionado muy bien en esto de la educación a distancia. Sí, esperamos, compañeros, que les haya gustado la exposición del grupo. Me parece que somos el grupo número 2, compuesto por Willy, compuesto por Melissa, Roberto, Diego. Entonces esperamos, si tienen alguna consulta, nos la pueden hacer por medio de la plataforma de la UAM, y con mucho gusto nosotros les estaremos contestando lo antes posible. Perfecto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.